Buenos días. Buenos días, compañeros. Así es, Rosita Elena. Este caso o el operativo se ejecuta en el sector de La Floresta luego de una balacera que se registró en una calle. Cuando los uniformados comienzan a verificar en las casas si había una persona herida, luego registran otros homicidios y se encuentran con el ciudadano que estaba maniatado, estaba vendado y una cisterna abierta. Todo esto le llamó la atención y el perjudicado, la víctima, un hombre de 35 años, perdón, un taxista, mencionaba que el ciudadano que se encontraba herido más adelante era parte de la agrupación delictiva, un hombre de 18 años quien fue esposado en ese momento. Ahí la policía se entera de que le habían solicitado mediante una aplicación en el teléfono una carrera desde el Teodoro Maldonado Carbo frente al hospital del IES en el sur de Guayaquil hacia otro sector también más cercano, pero de repente la carrera se cambió el destino y se convirtió en un secuestro. A él lo ataron, lo golpearon, lo vendaron y lo metieron a un domicilio, donde no contentos con eso, los secuestradores lo metieron en una cisterna. Ya corroboramos con la Policía Nacional, la cisterna tenía aproximadamente un metro de altura en cuanto a lo que estaba lleno en la parte del agua, por eso él permanecía de pie desde las 10 de la mañana hasta horas de la noche cuando la policía ingresó, debido a que si se sentaba o si se acostaba podría hasta morir ahogado. Pero los delincuentes ya lo habían retirado de la cisterna, lo habían colocado en otro lugar para llevarlo a otro domicilio. Y es ahí donde la policía afortunadamente llegó a la casa y logró rescatarlo. Él luego fue atendido por paramédicos, como también la persona que estaba herida de bala lo llevaron a un hospital. El perjudicado reconoció al ciudadano que estaba esposado, lo llevaron a la unidad de flagrancia, pero lamentablemente esta persona ya se encuentra en libertad. De lo que se informó por parte de la Policía Nacional, quien indica que aquel ciudadano que también reconoce formar parte de aquella banda de secuestradores está en este momento en la calle. Adelante. Carly, si nos podrías por favor indicar bien esta parte, quizás no la alcanzamos a escuchar. ¿A él lo metieron dentro de la cisterna? Así es, estaba dentro de la cisterna. Él menciona, en el testimonio que le da la policía, él tenía más o menos aquí, a una altura casi hasta la rodilla, tenía de agua la cisterna. Y él permanecía, pese a que tenía vendas o tenía cinta en la cabeza, en las manos, en las piernas, permanecía en esta posición, parado. No se movía, porque si se caía era peligroso, si se movía o si se sentaba o se acunclillaba, era complicado permanecer en ese lugar, por eso permanecía parado para no tener ningún otro tipo de problema en ese lugar oscuro, porque de lo que se ve en las imágenes hay una escalera, hay tarros de latas de pintura y otros objetos donde era una habitación y abajo estaba la cisterna, y ese en ese lugar donde fue rescatado también por la Policía Nacional, donde le quitó todas las cintas de embalaje que le habían colocado. Y están buscando por ahora a la otra parte de la agrupación delictiva. Muy bien, Charlie. Realmente preocupante lo que está pasando en nuestro país. Gracias a Dios esa cisterna no estaba llena de agua, si no otra hubiera sido la situación. En todo caso, la policía me imagino que está tras la pista de toda una banda terrorista, porque el objetivo es extorsión. Así es, son algunas víctimas que se están registrando con esa misma modalidad, así que los taxistas tengan mucho cuidado a quienes les aceptan las carreras o cuando lleguen al lugar tomar las debidas precauciones, porque no pueden ser clientes normales, sino delincuentes que estén operando con esa modalidad.